Puente Sports. Pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Izárraga. Adelante, Manuel, ya todo listo para el pádel, ¿no? También, no, todo listo, la verdad que andamos preparados, Luis Alberto. Ya el 30 de octubre arranca el pádel, este anual, que ha llamado mucho la atención, muchas parejas ya inscritas, la bolsa de premios que está impresionante. ¿Cómo impresionantes? Ayer se vieron los Phillies de Filadelfia, Luis Alberto, 10-0 le pegaron a los Arizona Diamondbacks, una derrota dolorosísima, una paliza. El equipo de D-backs, pues muy joven, a ver si se puede recuperar de esta exhibición que les dieron los Phillies. Aaron Nola en la lomita lució con 6 entradas de labor, solo 3 imparables, ponchó a 7, no le anotaron carrera, obviamente terminó una blanqueada este juego. Filadelfia está luciendo como campeón está luciendo el equipo de los Phillies. Kyle Schwarber, que ahí lo vemos en pantalla, este primer bat disfrazado de jonronero, porque ahí pegó 2 jonrones, está intratable. Bryce Harper lo mismo, JT Realmuto, Nick Castellanos, la verdad que este equipo no se ve por dónde le puedan hacer daño, Luis. Hoy viajan y mañana estarán jugando aquí cerquita en Phoenix, Arizona, donde los Diamondbacks tienen que ganar 2 de 3 mínimo, porque 2 derrotas más de Arizona y se estará quedando fuera, estará quedando eliminado, y Filadelfia estaría avanzando a la Serie Mundial. Muy difícil para Arizona, y creo que llegó bastante lejos, ¿eh? La verdad que hay que reconocerle eso a Arizona, con una nómina muy bajita que llegó hasta esta instancia, la verdad que reconocerla. Hablando también de lo que estábamos viendo ahorita en pantalla, hoy tenemos continuación de la Serie de Campeonato Liga Americana, donde los Astros de Houston salen con la soga al cuello. Han tenido 2 juegos, 2 derrotas. Ahora viajan al estadio de los Rangers, ahí en Arlington, donde tienen que ganar también 2 de 3. De visitantes, muy complicado, y sobre todo reciben la mala noticia que van a tener de rival a Max Scherzer, este lanzador que estuvo lesionado gran parte de toda la temporada y ahora se recupera milagrosamente y dice: quiero la bola, voy a lanzar, y cuidado porque es un hombre dominante a morir. Max Scherzer sube hoy a la lomita a las 5:03 de la tarde, donde si los Rangers ganan, pues ya pondrían casi el penúltimo clavo del ataúd, porque muy pocos equipos se han levantado de un 0-3. Recordamos a los Mediarrojas de Boston contra Yankees, pero es muy complicado. Cristian Javier sube a la lomita por los Astros, buscando revivir este equipo que necesita una victoria, porque los Rangers andan muy, pero muy, muy enrachados andan el equipo. Y hablando de nuestro béisbol, ayer arrancó la primera serie de la temporada en diferentes frentes. Los Naranjeros de Hermosillo no pudieron, fíjate, iban ganando y perdieron ante los Cañeros de los Mochis 5-3. Marco Jaime lució con una producida, se fue 4-3, un doblete. Eric Filia de 5-1 con 2 producidas por Naranjeros. Brilló Shane Bouchard, que tuvo una producida, y Sergio Burrell también tuvo una producida. La clave, Luis Alberto, fue el mal relevo. Danis Correa entró a relevar, solo 1/3 de labor, 3 carreras, 4 imparables, y ahí se acabó la historia para Naranjeros. El relevo de Danis Correa fue la clave de este partido. También tenemos resultados de los otros frentes. Mexicali le ganó 6-4 a Monterrey. Tomateros 4-3 a Yaquis. Charros 1-0, apenas una blanqueada tremenda sobre Venados. Y los Mayos, que están intratables, 4-2 le pegaron a los Algodoneros de Guasave en actividad de la Liga Mexicana del Pacífico. Para hoy tenemos juego también. Cañeros contra Naranjeros, el segundo de la serie. Freddy Quintero va por los Verdes contra Omar Cruz, el hermosillense, el joven hermosillense, promesa de Hermosillo, sube hoy a la lomita. Vamos a ver qué tal le va. Naranjeros contra Yaquis, el equipo de Hermosillo busca emparejar la serie, ya que ayer perdieron. Y seguimos, Luis Alberto, seguimos hablando, porque ayer en Filadelfia, fíjate, se enfrentaron los Phillies a los Diamondbacks, pero ahí enseguidita se enfrentó México contra Alemania, ¿eh? Órale. 12 ventazos en la misma ciudad, y para los dos hubo gente, ¿eh? Qué buena entrada, también hubo por allá en Filadelfia. México y Alemania empataron a 2, y las críticas están siendo muy buenas, ¿eh? México se vio al tú por tú, México le peleó un equipo de Alemania fuerte, México se sobrepuso porque llegó a estar perdiendo 1-0, pero luego México le da la vuelta, después Alemania empata, un juego al tú por tú. Obviamente México estuvo jugando como local, aunque están en Estados Unidos, pero realmente todo el mundo casi le iba a México, tenían el apoyo, pero aún así la crítica está siendo benevolente con México. Se le empató un equipo muy fuerte, un equipo que... una tradición tremenda, así que pues le ponemos la estrellita a México, y sobre todo la estrellota a la defensa central. 2 jugadores de Sonora, Luis Alberto, titulares con México: César Montes, Johan Vázquez, uno de Hermosillo, otro de Navojoa, son la barrera infranqueable de la selección nacional. Parece ser que ellos se van de aquí al Mundial. Por primera vez en la historia, 2 sonorenses titulares en una selección mexicana. No, eso nunca se hubiera pensado. Los 2 salieron de cimarrones y están ahorita inamovibles ahí en la defensa central del equipo mexicano. Y pues vamos a cerrar, Luis Alberto, con el evento que ya se nos viene, el anual de pádel, como ahorita nos estamos platicando, presentado por Parkview, precisamente.
donde pues tenemos bastantes atractivos, tenemos 200,000 pesos en 150,000 en efectivo, sumando los premios son 200,000, bastantes patrocinadores. También queremos hablar de un patrocinador en especial, que es Cupra. Fíjate, Cupra estará también patrocinando, entre otros patrocinadores. Cupra lo tenemos como patrocinador oficial en este evento. La marca Cupra va a estar ahí presente. Van a tener un auto en el complejo de Duo Padel Park, donde van a estar exhibiendo pues todo lo que ellos tienen. Así que mencionamos a Cupra como patrocinador oficial de este evento, el abierto de Duo Padel Park, que nadie se puede perder, Luis Alberto. Del 30 de octubre al 5 de noviembre. Bienvenido el patrocinador Cupra a este evento.